generales, Colombia viene en un momento de marcada agitación, no solo por efecto de lo que ha venido ocurriendo con la dejación de armas por parte de las FARC, sino también por todo el acumulado de las inequidades estructurales y las desigualdades muy marcadas, sobre todo en la vida de las mujeres. Importante porque esta conversación de lo que pasa en Colombia de alguna manera también es una conversación de lo que está pasando en Latinoamérica y en algunas partes del planeta Tierra. Entonces, qué bueno esta oportunidad. Sí. También que nos puedas contar un poco de cómo viene siendo, qué está pasando aquí. Justo. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Porque, bueno, para nosotros siempre ha sido también una referencia a Colombia y el proceso de negociación de Colombia, y claro, aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, la situación es muy diferente. O sea, aquí no ha habido un proceso de negociación, un proceso de paz acordado con el Estado, con los Estados español y francés. Entonces, aquí lo que ha ocurrido ha sido que ETA, que era la organización armada, ha decidido unilateralmente dejar las armas y disolverse. Y de esto ya van más de 5 años. Yo diría que hay un proceso de paz latente porque mucha gente y la mayoría de la sociedad vasca realmente cree que es necesario que se resuelvan las consecuencias de ese conflicto armado, que tiene que haber una situación de convivencia en el que realmente, pues como estamos tú y yo aquí, podamos estar personas que, por decirlo de alguna manera, hemos estado a los dos lados del conflicto, ¿no? Y eso hoy por hoy aquí, por ejemplo, no es posible. Yo no sé si en Colombia eso es posible, pero entonces aquí todo el proceso que se está llevando desde la sociedad civil. Por eso, bueno, yo formo parte del Foro Social Permanente. Es bueno, un organismo en el cual se agrupan diferentes organizaciones sociales. Está una organización feminista que es Bilgune Feminista, está también AOTSAC, una agrupación que se hizo de mujeres políticas de diferentes tendencias, que creo que ha sido igual la única experiencia en la que han podido compartir mujeres de diferentes ideologías políticas. Y bueno, el foro lo que está intentando es conseguir una mayoría social en los diferentes temas que están sin resolver, como es las personas presas, pero también en estos momentos se le está dando mucha importancia al tema de la convivencia y a la restauración de las víctimas, entendiendo por víctimas todas las víctimas, que hay muchas víctimas, no solamente las que el Estado español reconoce. Justamente, a propósito, pues yo hago parte de una organización feminista, la Corporación para la Vida Mujeres que Crea, que al tiempo es una organización que ya en sus casi 30 años, dijéramos, también ha estado vinculada con otras expresiones organizativas del movimiento social de mujeres. Un poco cuando te escucho, pues me llevas también a mirar como el paralelo de lo que hemos también vivido en Colombia. Pero creo también que vale nombrar y destacar el papel de las mujeres, no solo, dijéramos, en ese espíritu de reivindicación, en ese espíritu de movilización, en ese espíritu de recuperación de tejido social, pero también en ese espíritu de posicionamiento y visibilización de los efectos que ha dejado el conflicto armado en la vida y en los cuerpos de las mujeres y en los territorios. Una cuestión que me asombra de Colombia es lo que dices, ¿no? La ruta pacífica, cómo ha conseguido agrupar a las mujeres como sujeto activo en todo el proceso de negociación y en el post proceso para que realmente las reivindicaciones de las mujeres estén allí presentes, ¿no? En Euskal Herria, yo tal y como lo veo, hoy por hoy todavía el movimiento feminista en su conjunto, todos los grupos de mujeres, no se han implicado en el tema de la resolución del conflicto. Y por eso nosotras, en el foro social, en el grupo de género que tenemos, estamos muchas mujeres a nivel personal que somos feministas y que estamos trabajando porque realmente las mujeres seamos sujeto activo en la resolución del conflicto y porque la problemática de las mujeres esté presente también en esa resolución de conflicto, ¿no? Que no se hable de paz porque ya no hay armas, sino que la paz es algo mucho más profundo, ¿no? Pensando un poco los aportes que hemos hecho las mujeres a todo este proceso de construcción de paz,
Por un lado, yo creo que el primero que estabas un poco nombrando, esto de constituirnos en sujetas políticas, en sujetas de derecho, ¿cierto? Vale nombrar también que esa subjetividad política fue también configurándose a partir de múltiples procesos, porque lo que viven las mujeres urbanas es muy diferente de lo que viven las mujeres rurales que han tenido que desplazarse a las grandes capitales. Cada una desde su vivencia también, dijéramos que ha podido aportar en la reconfiguración de los tejidos sociales y en los tejidos comunitarios y los tejidos familiares. La construcción es histórica, es progresiva y no culmina solo con la firma de los acuerdos. Otro gran aporte tuvo que ver justamente con mantener la esperanza. Durante el referéndum, que hubo una gran mayoría por el no, dijéramos que tuvimos también que reconfigurarnos, llenarnos de toda la energía, toda la esperanza y toda la fuerza para que el proceso mismo no declinara, que yo creo que también se da por nuestras profundas convicciones de mantener la vida, esa relación tan cercana con el cuidado de la vida, yo creo que también es lo que nos permite mantener avivada la luz y la acción política, la acción directa. Fue muy importante el papel de distintas representantes de distintas expresiones organizativas de las mujeres en la mesa de negociación, porque también hay que decir que las mujeres no somos una sola. Somos diversas, y la apuesta no solo es por incluir el enfoque de género, porque hubo un movimiento de algunos sectores que se resistían a que estuviese incluido el enfoque de género por una visión distorsionada, ¿cierto? Pero la apuesta no es solo por la inclusión del enfoque de género, sino también por un enfoque interseccional, diferencial, que los efectos de la guerra en la vida de los hombres es diferente de lo que pasa en las mujeres, y más si es una mujer rural, si es una mujer empobrecida. Y ese es un aporte significativo al que le seguimos apostando hoy. Nosotros cuando empezamos a reflexionar de qué podíamos hacer como mujeres, bueno, cuando empezó el desarme de ETA, cuando se empezó a hablar, sí que nos juntamos muchas mujeres que queríamos ver qué podíamos aportar como mujeres, ¿no? Y una primera reflexión que hicimos es que queríamos hablar de cese, no de cese de la violencia, sino de cese de todas las violencias, porque nos parecía que todas las violencias estaban entrelazadas. Y hicimos un debate que nos llevó mucho tiempo, que luego hicimos un documento, eso lo hicimos en Emagune, sobre las diferentes violencias que había en esta sociedad. Entonces, una por supuesto era la violencia machista, otra era la violencia que enfrentaba a ETA con el Estado. Pero también hablamos, aunque aquí es diferente, pero teníamos presente, por ejemplo, lo que en Colombia es muy importante, de rural y urbano, ¿no? Que también veíamos que la violencia se ejerce en diferentes terrenos. Nosotros lo que queríamos era decir que cuando hablamos de paz, no estamos hablando de acabar con la violencia armada de ETA o del Estado, nos da igual. Queremos hablar de paz como que no haya ningún tipo de violencia. La primera cuestión que hemos hecho como foro social fue un acto que le llamamos Yo sí te creo, y en ese acto llevamos a 8 mujeres, creo que fueron, que habían vivido diferentes violencias. Una mujer que había sido torturada, una mujer que había sido violada, una mujer emigrante que había sido encarcelada, una mujer lesbiana y que se había visto obligada a hacer pública su opción sexual. Deberíamos de hablar de los conflictos vascos, ¿no? Porque hay muchos conflictos y ahí estamos, ¿no? O sea, mujeres y hombres, es verdad, pero las mujeres de una manera muy diferente. La dispersión y el aislamiento es mucho mayor en las mujeres que en los hombres presos. ¿Por qué? Porque hay menos mujeres presas, y eso quiere decir que igual en una cárcel hay una mujer. Cuando un hombre está en la cárcel, siempre tiene una mujer que le apoya. Y, por ejemplo, aquí a nivel social, me atrevería a decir, ¿no?, que si una mujer rompe con el compañero preso, está como, digamos, mal visto, ¿no? Sin embargo, muchas mujeres presas, bueno, incluso ellas mismas también le dicen al compañero pues que haga su vida
y muchas mujeres presas no tienen el apoyo de amigas, de familia, de tal, pero el compañero suele desaparecer más fácil que en el caso de los hombres, ¿no? Cuando se habla de conflicto, parece que el conflicto también es neutro, ¿no? Y que es igual para un hombre, para una mujer, y eso no es cierto. Porque indudablemente la paz es mucho más que la vida en medio de conflictos armados. La paz también, dijéramos, es una apuesta por la construcción de respeto a las diferencias. Eso no solamente tiene que ver con las violencias políticas, sociopolíticas, es un poco lo que estás mencionando, es también la superación de las violencias estructurales y las violencias estructurales que existen contra las mujeres. En el año 2017 realizamos, dijéramos, el primer informe después de la firma del acuerdo de paz, y la pregunta fue esa: ¿cuánto se transformaban las violencias contra las mujeres en épocas de implementación de acuerdos de paz? Y lo que encontramos fue un incremento significativo de feminicidios, de violencias de género, de violencias sexuales. Entonces, también se va creando como un imaginario colectivo de que la paz solamente está asociada con la dejación de armas, ¿cierto? Vale nombrar lo que han hecho las mujeres víctimas. Dijéramos, ellas han trascendido ese papel, sí, justamente, sí, sí, de sujetas políticas, y también están avanzando en un ejercicio de exigibilidad de derechos. Porque lo otro es que, al margen de lo que ha pasado en la mesa de negociación, pues hay unas dinámicas en los territorios que están revelando, dijéramos, la paz imperfecta, sí, ¿cierto? Sí, pero, sí, pero aún así, lo seguiremos diciendo, preferimos una paz imperfecta, ¿cierto? Yo creo que lo han escuchado muchas veces. Preferimos esa paz imperfecta que una guerra eterna, ¿cierto? Lo que pasa es que es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Hablar de la verdad de las mujeres alrededor de más de 1000 casos, ¿cierto? En donde se están documentando las múltiples violencias sexuales que se dieron, no solo en mujeres desplazadas, indígenas, incluso mujeres excombatientes. Entonces es una verdad que todavía se está construyendo. Ya lo hemos escuchado, el cuerpo de las mujeres fue un botín de guerra, ¿cierto? Fue la manera de poder controlar algunos territorios en donde el bando contrario quería dominar, dijéramos, ese territorio a través del cuerpo de las mujeres, violándolas, embarazándolas, dijéramos, marcando esa impronta simbólica de tener dentro de sí el contrario, el enemigo. Entonces, hay muchas otras violencias aún sin salir. Si se quiere, el exterminio que se dieron en algunas comunidades étnicas. Creo que, por ejemplo, falta mucho ese relato. De toda la época del conflicto, por ejemplo, un tema que es el que más estamos intentando que salga es el de las mujeres torturadas, porque ha habido muchas mujeres torturadas que han sido torturadas como mujeres, o sea, violaciones y todo tipo de vejaciones sexuales, ¿no? Y por ahí hay un trabajo que se está haciendo de recuperación de esa verdad, ¿no? Pero como tú dices, yo creo que es un trabajo muy continuo. Mucha gente no quiere hablar todavía. O sea, no... Me estás todavía hablando de más de 40 años. Sí, bueno, de la guerra civil todavía ya... Ahora yo creo que vamos a más, pero de lo que ha pasado hace poco, mucha gente no quiere hablar, y es necesario que todas esas mujeres hablen. O sea, que cuenten lo que realmente les ha pasado, y todavía yo creo que ha pasado poco tiempo. Es difícil, ¿no? Porque son temas que entran dentro un poco de lo personal, y aunque digamos que lo personal es político, cuesta mucho romper esa barrera de decir, pues a mí me han hecho esto o no me han hecho. No es fácil contar lo que realmente te ha pasado, ¿no? Como mujer. Y se tienen que generar unas condiciones también de acompañamiento, claro. Un acompañamiento, bueno, eso es muy importante, psicosocial, sí. Un acompañamiento psicoafectivo, uh-huh. Incluso un acompañamiento psicojurídico. Y que hemos de decir,
no han sido suficientemente desarrollados por parte del Estado. Porque una mujer víctima primero tiene que hacer como un trabajo de sanación, de reparación, de reconfiguración, dijéramos, íntima y colectiva, y poder sentir toda la fuerza para nombrarse, por lo menos para nombrarse, para reconocerse como víctima, para actuar políticamente, pero también para poder hacer esa denuncia y esa visibilización de esa verdad. Por ejemplo, hemos estado reflexionando sobre, bueno, no tanto justicia restaurativa, que hay cosas muy complicadas, pero sí sobre lo que entendemos por justicia feminista, ¿no? Y un elemento central de lo que definimos como justicia feminista es que en el centro de la justicia tiene que estar la víctima. Porque si miramos un poco a lo que ocurre, por lo menos aquí en el sistema judicial español, el centro está en que el agresor sea encarcelado, sea castigado, eso es lo que el objetivo, el centro se pone ahí. Por supuesto, tiene que haber un reconocimiento por parte de la persona agresora de lo que ha hecho, para que no se vuelva a repetir, pero no tanto para que esa persona esté encarcelada, o ya sabemos lo que son las cárceles no regeneran, ni las cárceles impiden que cuando esa persona salga, siga agrediendo. O sea, el proceso tiene que ser totalmente diferente. Hay que poner en el centro a la víctima y lo que ella quiere para restaurar a esa víctima, ¿no? No sé cómo es en Colombia el sistema judicial, pero aquí una de las mayores críticas que hacemos al sistema judicial es que cuando una mujer denuncia una agresión, una violación, y se inicia todo el proceso, hay una nueva revictimización de esa mujer. Y lo primero es, se empieza por no creerle, por cuestionar lo que dice. Entonces se vuelve a revictimizar, ¿no? Nueva opresión. Claro. Y sin duda alguna la justicia ordinaria se constituye en otro espacio de opresión patriarcal. Ya lo decíamos, este es un tema que no es solamente para las agresiones sexuales. El cómo entendemos la justicia feminista tiene que servir para que se utilice en la resolución de todos los conflictos. Volver a recordarle, ¿cierto?, a la sociedad en general que hubo un conflicto, que hubo unas vulneraciones y que hay todavía una reparación pendiente. Angélica, yo creo que ha sido una conversación tremendamente, desde aquí, provechosa. O sea, siendo conscientes de que Colombia y Euskal Herria, pues, son dos mundos diferentes, los procesos de paz son diferentes, pero yo creo que las dos hemos podido aprender, yo por lo menos he aprendido mucho de todo lo que nos has contado, y creo que a veces es más lo que nos une que lo que parece que el Atlántico nos va a separar, ¿no? Creo que estamos más unidas de lo que nos quieren hacer ver. Sí, en realidad esta es una muy grata conversación, poder vernos en paralelo, a ver similitudes en medio de los contextos tan diferentes, pero también ver diferencias que pueden ser complementarias y que nos enriquecen, nos deja el camino de todo lo que tenemos por construir y aportar. Exacto.